Yo soy Heidi. Y el día de hoy les voy a leer unas cosas que ustedes suponen de mí. Ok, puse en mis cosas, puse en mi historia que pongan lo que suponen sobre mí. Así que ahorita se las voy a leer y les voy a decir si es cierto o falso. ¿Ok? Ok. Lo acabo de poner hace literal 6 minutos, entonces pues a lo mejor no era tantas, pero bueno. Antes de empezar, no se olviden dar like al video, suscribirse a mi canal y prender la campanita para saber cuando subo un nuevo video que subo cada sábado. Así que para que no se los pierdan, para que vean más videos así. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí. Así que síguenme, estoy muy activa en todas partes. Aquí estoy en Instagram, like y TikTok como arroba soy Heidi con doble I. Bueno, empecemos. Que sos muy loca. Bueno, esto supongo que es algo que la gente sí suponiera de mí. Y la verdad es que sí, pero no todo el tiempo. O sea, es parte de mi personalidad. Es como que, por ejemplo, si estoy con una amiga, sí estoy de que loca y todo. Pero la verdad es que soy una persona de que tranquila. O sea, no estoy de que... No soy de que ese tipo de loca que se pone en todas partes y quiere llamar la atención. Pero tengo, o sea, sí tengo, o sea, sí me la paso bien, ¿saben? O sea, tengo mis momentos donde me pongo loca. Supongo que eres una persona responsable. La verdad es que sí. Eso es cierto. Soy responsable. Yo pienso que sí soy responsable. O sea, yo hago mis cosas. Y por ejemplo, más como estoy en el medio así de YouTube, Instagram y todo, pues yo hago mis cosas y la verdad es que sí lo hago. O sea, tengo el apoyo de mis papás, gracias a Dios tengo el apoyo de mis papás y de toda mi familia, de toda la cosa. Pero yo hago mis cosas. Yo, por ejemplo, yo edito mis videos, yo hago los videos, estoy activa en mis redes sociales. Aparte de eso, también estoy haciendo tarea, porque yo voy a la escuela, por eso no sabían, hago la tarea. Entonces, yo creo que para hacer todo eso y poder, o sea, mantenerlo todo bien, yo creo que tienes que ser responsable. Yo pienso que, o sea, sé que es lo correcto, o sea, para hacer, ¿saben? En situaciones como que, Supongo que eres inteligente y sacas buenas notas. Ok, amigos, les quiero contar que sí soy inteligente. O sea, no lo quiero decir de que así, que soy muy inteligente, soy de que me saco por los dientes. Pero no, sí soy inteligente, pero a veces como que, no sé. Sí me saco de que buenas calificaciones ahora, pero sí hubo un tiempo donde no fue tan bonito en biología y en geografía. Historia nunca ha sido buena, pero, o sea, tengo que sacar de que buenas notas. Y ahorita sí estoy sacando de que muy bien. Bueno, no de que súper, hiper, mega bien, pero sí estoy de que bien, ¿saben? Porque tengo que estar bien en la escuela, ya estoy en la prepa. Entonces, nada más que hubo un tiempo donde como que me dejé llevar y dije, ay, ¿qué es? O sea, que eres muy ordenada. Te amo, yo también te amo, Ana. Y la verdad es que sí, bueno, más o menos. O sea, es que miren, sé de que, o sea, me gusta como que las cosas que estén en su lugar y que no se muevan de ahí hasta que yo las mueva. Saben, o sea, si voy a sacar algo de un cajón, lo tengo que meter ahí mismo. Pero tampoco soy que, wow, de que, pero tampoco soy de que, o sea, si lo mueves, me molesta, pero no me enojo, saben, o sea, X, yo lo puedo mover al rato. ¿Qué te da flojera hacer la tarea? Te amo, yo también te amo, Ji. Hacer la tarea, la verdad es que no me da flojera porque yo pienso que la tarea es fácil porque puedes ver tus notas y todo. O sea, está fácil. Y supongo de ti que eres bien tierna, dulce, cariñosa, noble y buena persona. Siempre sonríes. ¡Ay! Yo pienso que esto sí es cierto. Siento, o sea, no. Amigos que me conocen. O sea, sí han dicho de que gente que me conoce y me dicen de que eres de que súper humilde así. Entonces yo pienso que eso sí es cierto. Vamos a darle refresh esto. ¿Eres obediente? ¿Eres inquieta? Oh, sí soy obediente. O sea, eso es cierto. Y no soy inquieta. Desde chiquita siempre he sido obediente. O sea, hago caso. Y no soy inquieta, la verdad. Como les dije, soy una persona súper relajada y tranquila. Y pues sí, no me estreso. ¿Que eres súper consentida? No, amigos, no. Les quiero, eso yo creo que sí lo supone mucha gente. Me pusieron acá. Pero es que no, o sea, no soy consentida. O sea, no soy de que tengo todo de marca y cosas así, literal, no. Y si sí tengo, es porque yo lo compré con mi propio dinero. Que eres medio millonaria. Amigos, no, ni siquiera. No estoy ni cerquita a ser de que millonaria ni nada. O sea, yo soy normal, gracias a Dios tengo cosas, gracias a Dios tengo una casa donde vivir, gracias a Dios tengo mis papás que me quieren mucho y pues me compran, o sea, lo necesario, ¿saben? Casi nunca pregunto por cosas, pero si les pregunto que necesito algo, que se me antoja algo, pues ellos hacen lo posible, ellos hacen lo imposible para
que yo, que no me falte nada. Y gracias a Dios no me falta absolutamente nada. Soy súper agradecida. ¿Qué te llevas bien con tu hermano? La verdad es que sí me llevo súper bien con mi hermano, porque como somos hermanos, normal, los hermanos normales, o sea, pelean y a veces pues tienen, saben, entonces pues sí. Pero me llevo súper bien con mi hermano, tenemos unas pláticas muy buenas, como que él me cuenta de las niñas que les gusta, yo le cuento de mis amores. Ah, no es broma, no tengo amores que funcionan, pero, o sea, ni siquiera, ay, ya Heidi. Pero o sea, yo le cuento así de los niños que me gustan. Tenemos una muy buena relación, ¿saben? Supongo que tienes novio. Ay, tengo 10% de pila. Ok. No, que sos muy distraída, te amo, yo también te amo. Y podría decir que eso es medio falso, medio falso, ¿cierto? Me distraigo, pero cuando sé que estoy haciendo algo importante me tengo que concentrar, o sea, sí me concentro. Pero sí estoy distraída de que, por ejemplo, con la gente cuando me están platicando algo, a veces... No, cuando está la gente, como que estoy con un grupo de amigos y están platicando de algo, como que a veces me distraigo tantito y luego, espera, ¿qué? Yo la quiero, pero nunca me hace caso. Copyright. Que tienes 16. No, no tengo 16, la verdad es que no pienso que me veo como 16 años. Pero bueno, yo tengo 14 años y este año voy a cumplir 15. Casi voy a ser... otra segunda parte del vlog mis 15, así que espérenlo. Pero no, tengo 14 años. Supongo que quieres mucho a tus seguidores. Te amo, yo también te amo, Pau. Y sí, la verdad es que sí, los quiero muchísimo y los aprecio demasiado. Hola, los amo muchísimo. Y la verdad es que sí trato de contestar todos sus mensajes. De hecho, yo contesto muchos mensajes de ustedes. Nada más les quiero decir que los aprecio mucho y los amo demasiado. ¡Mua! Y muchísimas gracias por todo su apoyo. 100% verdad. Que eres alta. ¡No! No soy alta para nada. Bueno, o sea, no, tampoco sé que es súper chaparra. Pero para mi edad yo creo que estoy bien. Pero en mi escuela soy una enanita. La gente me tiene que ver de que así. Muchos me tienen que ver de que así. Pero no soy alta. O sea, cuando voy a Monterrey me siento bien. O sea, me siento normal, ¿saben? Pero acá, en mi escuela, estoy súper chiquita. Yo sé que no estoy, pero no soy alta. Eres muy original y divertida, muy feliz. ¿Original? Yo creo que sí soy original. Pero obvio, hay de qué cosas, o sea, que yo que me inspiro. Divertida, yo pienso que soy divertida. Y muy feliz, eso sí, soy súper feliz. Eres muy social. Miren, o sea, yo soy de que buena con la gente y soy de que buena onda con la gente si alguien así me habla. Pero la verdad es que no soy que súper social. O sea, yo creo que demasiado amo a mis amigos y son lo mejor del universo entero. Los amo demasiado. Literal, cuando yo tengo un amigo y me siento de que súper como que cerca a un amigo, literal, los amo con todo mi corazón. Por ejemplo, Ivana y así. Pero no soy de que tengo un grupo enorme de amigos, ¿saben? Soy amigable con todos. Yo, o sea, me toma un poquito de tiempo como que confiarle a la gente. Entonces, es un problema mío. O sea, me toma un poquito de tiempo como que confiar en alguien de veras, por cosas, o sea, que han pasado en mi vida personales. Y la verdad es que siempre ha sido así. Pero no es de que soy de que mala onda, que alguien me habla y le digo, no, o sea, ¿saben? Que eres buena amiga y que you will always have your friend back. Sí, están tristes. Yo soy buena como que decirles de que no importa, todo va a estar bien. Supongo que no sales mucho. Eso es cierto. Yo soy una de esas personas que no sé, sí, no sé, como que no me gusta mucho salir. No, nada, o sea, no es de que me dan ganas todo el tiempo de salir. O sea, la verdad es que sí prefiero que quedarme en mi casa, a lo mejor invitar a unas amigas, pero me gusta que quedarme en mi casa a ver Netflix. ¿Eres celosa? Te amo, yo también te amo. Y la verdad es que no soy celosa. A lo mejor juego para, o sea, ser celosa, pero son juegos, o sea, no es verdad. ¿Que tienes crush? Sí. Pero no es de que conozcan como quieran, así que... Que eres una niña súper positiva, eso sí es cierto. Y trato de ver, o sea, lado positivo. Supongo que eres una cava, no sé qué es cava, pero bueno. Chava, quiero decir chava. Súper buena onda y con una vida increíble, me encantas, gracias. Yo pienso que soy de que buena onda, o sea, no es de que mala onda, de que... Y sí tengo una vida increíble, me encanta mi vida. Tampoco es de que, o sea, tengo una vida perfecta. Pero no, o sea, no, pero me gusta mucho mi vida. No, no tiene nada de malo, la verdad. Los tengo ustedes y eso lo hace increíble. Literal, ustedes son de que lo mejor. Como podemos ver, aquí hay muchísimas más que no alcancé a contestar, pero los amo muchísimo. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan aprendido un poquito sobre mí con este video. Comenten aquí abajito qué tipo de videos quieren que haga. Los amo muchísimo y nos vemos a la próxima. Bye.